Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Somos Radio Cristo Rey. Desde calle Pedro Moreno, 312, Colonia Centro, en León, Guanajuato, México. Radio Cristo Rey, transmitiendo a través de www.radiocristorey.org. Teléfonos de cabina 714-2470. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente con su programa Vida, Sacramentos y Sociedad, con los cuales o con el cual estamos pues aportando lo mejor que se puede, consejos, orientaciones canónicas, morales, sobre lo que, por lo pronto, en cuanto a nuestro tema, porque este, el tema son los sacramentos, estamos viendo el sacramento del matrimonio. Y hemos últimamente hemos estado ahondando lo más posible sobre la situación de los novios, qué circunstancias tienen que enfrentar, y pues una serie de consejos a base de preguntas que hemos estado haciendo. Gracias a todos por su participación, gracias a las personas que hemos entrevistado, ha sido muy interesante su participación. Bien, quisiera entonces abordar nuestro tema del día de hoy como una parte a lo mejor conclusiva respecto a estas situaciones que viven los novios en ese periodo de su preparación para casarse. Hoy me parece muy importante que abordáramos, después de ciertas circunstancias que habíamos comentado, cómo hay que comportarse o qué hay que hacer cuando se trata de estar ante personalidades que presentan a veces serios problemas en su madurez, serios problemas en su comportamiento. ¿Qué hay que hacer este novio o novia, este joven, esta joven, o cualquier persona que empieza a notar cosas extrañas en su pareja, comportamientos extraños que de pronto, pues, el mismo amor a veces le puede cegar? Esta persona se portó así, pero pues yo creo que va a cambiar después, yo creo que va a ser mejor después, o eso va a pasar. Pero luego a veces estas actitudes se van repitiendo en el noviazgo, y luego, por supuesto, se van a manifestar todavía más, con más crudeza, ya en el matrimonio. Y esos comportamientos y esas cosas que de pronto parecen normales, que parecen muy sencillos, se pueden convertir en un verdadero problema dentro del matrimonio. Nosotros en el derecho canónico le llamamos pues una verdadera incapacidad para vivir el matrimonio, ¿verdad? Entonces es importante detectar estas cosas, y esto no lo digo solamente por deshacer los noviazgos o porque los novios piensen mal uno de otro y fríamente se dejen las cosas que están funcionando bien, pero sí es para enterarnos, para vernos, para conocer qué es lo que puede suceder o qué es lo que está sucediendo, y luego esto, cómo se va a revertir como un verdadero problema dentro del matrimonio. Sin duda esto será entonces pues para evitar, ya sea continuar con ese noviazgo, para componerlo, para corregir, y para, pues, en miras a que si se va a realizar verdaderamente ese matrimonio, seamos muy conscientes primero de si estaremos dispuestos a asumir ese compromiso con esta persona, si estaríamos dispuestos más bien a abandonar esa relación, en fin, o sea, evaluar, revisar, y si hay cosas que son imposibles de superar, pues entonces que hay que dejar aquello. Bueno, lo primero entonces que yo comentaría es, por ejemplo, y no soy psicólogo, ¿verdad?, pero nosotros en nuestro trabajo tenemos que incluso tomar consejos muchos sobre estas cosas. Por ejemplo, una personalidad obsesiva.
¿verdad? Una personalidad obsesiva dentro del noviazgo, cuando se están conociendo. Personalidades obsesivas que tienden pues a preocuparse demasiado por una cosa y hacerla grande y insistir en ello día y noche, constantemente. Ahí, bueno, pues a veces son cosas que todos tenemos algo de esto, pero a veces hay personalidades verdaderamente obsesivas que una cosa la van a insistir demasiado y que no es para tanto, no es para que se insista demasiado, ¿verdad? No sé, a veces hay personas que tienen una cierta obsesión, por ejemplo, y esto mezclado con otros rasgos, digamos, psicológicos, pero que tienden demasiado a preguntar dónde anda esta persona, dónde anda mi pareja. Una especie de mezcla de inseguridad, mezcla de posesividad. Pero sí, personalidad obsesiva que constantemente no descansa si no tiene la seguridad de saber dónde está su pareja. Hay un marco, yo creo, normal de confianza, que siendo novios, pues mi novia tiene un trabajo, pues entonces se fue al trabajo y luego regresará a su casa a comer y luego nos veremos más tarde. Entonces hay una obsesión, ¿verdad? Sería entonces, bueno, esto yo creo todo el mundo lo entiende, pero hay que decirlo. Si el hombre, por ejemplo, tiene una cierta desconfianza por un comentario que se hizo, entonces, mezclado con un poco de la personalidad obsesiva, entonces estará insistiendo en dónde está esa persona, ¿verdad? Y por tanto habrá llamadas, miles llamadas, cientos, muchas llamadas al celular para insistir dónde estás, en dónde te encuentras, qué hiciste hoy, y etcétera, etcétera. Entonces a veces la muchacha, por ejemplo, en este caso pensará que él la ama mucho, la quiere tanto que por eso le pregunta demasiado, todo el día está preocupado por ella. Pero esas son personalidades que tienden a fastidiar demasiado la relación. Y ahí entonces se va manifestando un problema de personalidad que luego se va a hacer grande ya dentro del matrimonio. Junto con lo que estoy comentando, personalidad obsesiva, también está la posesividad, o sea, personalidades posesivas que tienden a apoderarse de la persona. Quieren abarcar todos los espacios de la pareja. Y así, sea desde que se levantan hasta que ya se va a la casa a descansar, por ejemplo, este muchacho, también todo el día y todo el tiempo quiere dominar sobre los espacios de su novia. De manera que entonces, si ella tiene amigos, pues entonces él debe saber cuáles son esos amigos, quiénes son y por qué son sus amigos. Toda la historia de sus amigos. Y si ahí hay un amigo sospechoso, entonces él mismo va a presentarse ante esta persona que es amigo de esta muchacha para incluso echarle pleito, crear un problema y hasta insistir porque es amigo. Entonces ahí esta persona va a hacer cosas a veces hasta vergonzosas o escandalosas en un café, en un lugar, incluso en plena calle. Le gritará a ese muchacho que no tiene nada que ver, que no es una amistad peligrosa, pero le gritará que qué quiere ahí, ¿no? Entonces, este muchacho, este novio, se disculpará después con la muchacha y le dirá, es que no me sé controlar en esto, pero es que yo te amo mucho, te quiero mucho y por eso me molesta que te hablen estas personas o aquellas. Pero la muchacha ya empieza a darse cuenta que eso es algo extraño. Es algo anormal, porque si se trata de mis amigos, si se trata de espacios que son míos, ¿por qué quiere intervenir absolutamente en todos ellos e investigar exactamente de qué se trata, ¿no? Entonces ahí, faltando a la dignidad, faltando al respeto a la persona de la muchacha, pero argumentando que es por amor, que es por cariño, ella probablemente se convenza o se autoconvenza de que esa actitud de su novio
no es más que amor. Así que acaba ese muchacho separándola de su familia, de sus amigos, de la universidad, casi obligándola a que deje sus estudios, porque él quiere acaparar absolutamente todos sus espacios. Todo el día y a toda hora, todo debe ser para él, nada más para él. Pero aquí, atención, es por la inseguridad profunda que tiene en su ser. Es una persona absolutamente insegura. De manera que, por eso decía yo, entonces lo va a manifestar también en actitud obsesiva, de todo el día estar preguntando, todo el día, ¿verdad? Personas que a las 4 de la mañana están llamando, oye, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde fuiste? Tuve ahorita una... pensé en ti y quería decirte que te amo, pero en el fondo está investigando dónde está su novio, ¿verdad? Si fue a un antro con sus amigos, con sus hermanos, se va a dar cuenta que no está en la casa, y tan suspicaz sus preguntas que hasta le va a sacar la verdad, por ejemplo, a la mamá: no está aquí, se fue a un antro, se fue con unos amigos. Y entonces ya este muchacho, preguntando por una cosa o por otra, escondiendo su obsesividad o su posesividad, entonces va a poco a poco ir abordándola. ¿Dónde andabas ayer? ¿Me mentiste? Yo no sabía dónde estabas, no me dijiste que ibas a ir con tus amigos, ahora resulta que ya me doy cuenta de que andabas en otro lado. Y cuando la relación debiera de ser más libre me refiero yo, sin miedo ella pueda expresar a dónde va a ir y con quiénes se va a relacionar, ahora tendrá que esconderse, tendrá que decir: no voy a ir a este lado, pero no, porque no puede dejar tampoco su relación normal con las demás personas, incluso tratándose hasta de su sola familia, sino por miedo a que este muchacho el día de mañana le arme, como dicen, un zafarrancho o un pancho, dice la gente, pues entonces va a empezar a esconderse. Pero va a ser una molestia para ella, y sin embargo, como él es posesivo, pues entonces tendrá que rendirle cuentas, y casi como si fuera Dios, pues que él sepa absolutamente todos sus espacios. Y son errores tremendos que van cometiendo esa muchacha, porque entonces en verdad le está entregando prácticamente todos sus espacios en una forma tan grandemente errónea, equivocada, a este muchacho, sin percatarse, sin juzgar que realmente lo que está haciendo él es posesionarse de ella. La familia lo nota, que antes estaba aquí, pero ahora ya no está, porque siempre tiene que andar con el novio, o no puede estar porque él le prohíbe cosas, y todavía son novios, ni siquiera se han casado, pero ya él insiste en todos los espacios son para él, ¿verdad? Bueno, entonces son personalidades totalmente, digamos, peligrosas, riesgosas, que en una relación bajo la careta de mucho amor se van a convertir luego en personalidades con unas actitudes tremendamente difíciles de soportar dentro del matrimonio. Entonces ahí, por eso, qué importante para una muchacha, para un muchacho, porque puede ser también el caso de la muchacha, saber detectar estas personalidades. Saber detectar estos comportamientos que buscan ganar absolutamente todo el espacio de la persona, y por eso, de casada, pues claro, la van a encerrar con candado. No podrá besar o abrazar a su padre o a su madre, porque al llegar a la casa, al regresar, van a ser golpes, maltratos psicológicos, verbales, físicos contra su persona, porque desobedeció, porque se vio en una circunstancia que no podía echarse para atrás y tenía que manifestar afecto, no podía manifestarlo de manera normal, porque ya su esposo, ahora esposo, iba a ser un verdadero problema. Bueno, entonces, cuando una persona, y hay que decirlo ahora desde el punto de vista de la incapacidad, cuando una persona se casa con estas características, hay gente que nos dice, o me dice a mí, ¿verdad? Pero padre, entonces todos los matrimonios van a ser inválidos. Pues sí, pues, o sea, podemos juzgar que desgraciadamente, por lo que estoy comentando, puede sospecharse de muchos matrimonios. Pero yo creo que hay que decirlo claramente.
Pues sí, pues, pero finalmente, cuando ya hay una personalidad así insoportable, claro que la muchacha, por ejemplo, se va a deshacer de esa relación. Va a acabar muy desquiciada, muy enferma, o simplemente se va a deshacer de esa relación al mes, al año, Y es donde pregunto, bueno, si el matrimonio es para toda la vida, ¿por qué no viven juntos? ¿Por qué no lo soporta a esa persona toda la vida? Y así a veces hay personas, no, padre, es que ustedes son divorcistas, es que ustedes lo único que están buscando es nulificar matrimonios. No, no es ese el intento, no se trata de eso, de nulificar o anular matrimonios. Se trata de que los jóvenes, cuando se andan casando o tienen sus noviazgos, corrijan, sepan corregir estas cosas, sepan detectar los peligros. Y cuando ya se casen, verdaderamente elijan a la persona capaz de vivir el matrimonio. Y ahí por eso les decía, bueno, si ya se pueden evitar esas cosas, pues hay que evitarlo. Porque lo más seguro es que aquella persona que, siendo como describí este defecto, siendo así como tal, así se casó, claro que su matrimonio no va a prosperar, no va a poder seguir. La persona se va a fastidiar muchísimo la otra parte, va a acabar enferma, no se va a poder continuar. Y por eso en el derecho canónico hablamos de incapacidad para vivir el matrimonio. Canon 1095, número 2, número 3. Incapacidad para vivir el matrimonio. Incapacidad para discrecionar, para tener juicio de discreción, para saber que yo, que soy obsesivo, soy posesivo, etcétera, no puedo casarme. Y ahorita que estoy de novio y me doy cuenta de esta personalidad, de estas mis obsesiones, de estas mis posesividades, de cómo molesto a mi novia, cómo la chantajeo, cómo le pongo y le digo, me voy a matar si no te casas conmigo, yo mismo me doy cuenta de que es un error tremendo lo que estoy haciendo, porque estoy obligando prácticamente a una persona sin libertad a que se case. Y entonces esa persona, ya cansada, me va a abandonar. ¿Para qué me caso? Entonces, mejor voy a madurar, mejor voy a superar estas inmadureces tan tremendas que tengo, voy a estudiar más. ¿Por qué soy tan obsesivo? ¿Por qué soy tan posesivo? Me doy cuenta de este problema, ya llevo 3 o 4 noviazgos con lo mismo, entonces voy a corregirme, a meterme a una terapia, y hasta que vea yo que más o menos puedo tener una cierta seguridad en mi persona para llevar una buena relación, pues entonces podré más o menos estar seguro de que ahora sí me puedo casar. Bueno, perdón que insisto en esto, hermanos, pero esto es tremendísimamente grave y mucho, muy frecuente en los noviazgos de nuestros jóvenes. Digo, uno mismo, ya ahora que soy adulto, por ahí a veces tiene uno amistades con las que en verdad a veces uno se porta uno posesivo o ellos se portan posesivos con uno. Y esto es a veces son cosas muy tristes que a veces tenemos que vivir, pero uno mismo se da cuenta de sus propios defectos y yo diría con mayor razón, por tratarse de un matrimonio, de vivir toda la vida con esa persona, tiene que ser altamente atendida esta situación. Bueno, continúo con las personalidades. Podemos encontrarnos también con personas, por ejemplo, adictivas, personas con adicciones, tienen una personalidad adictiva, cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Puede ser adicción al sexo, puede ser adicción al alcohol, a las drogas, pueden ser cualquier adicción, ¿verdad? Y entonces ahí una persona que tiene una adicción difícilmente puede dominarla. ¿En qué grado está en su adicción esta persona? ¿Qué grado tiene de dominio de la adicción en su persona, en su voluntad? Y eso influirá demasiado en la vida matrimonial. Cuando ya se trata de cumplir con las obligaciones, claro que la adicción, si es altamente, tiene un alto grado de adicción, va a dominar sobre la persona, la va a dominar. Y así, si se trata de una adicción al alcohol, claro que la persona, cuando ya se trate de ir a trabajar, de cumplir con sus obligaciones, las va a abandonar totalmente. Porque le va a dominar esa adicción durante 15 días, durante un mes. No va a poder rehacerse en su trabajo. Va a tener muchas faltas a su responsabilidad.
¿Y qué va a hacer, por ejemplo, en el caso la mujer ante una adicción de alcoholismo? ¿Qué va a hacer en ese mes? ¿De qué va a vivir la familia? ¿Cómo le va a hacer para sacar adelante? Entonces va a tener que hacerlo ella sola, conseguir un trabajo o pedir limosna o pedir ayuda, no lo sé, depender de sus padres. Y mientras esta persona, pues, metidísima en su adicción, ¿verdad? Sea droga, alcohol, entonces, ¿qué difícil será, ¿verdad? Entonces, por eso, en un noviazgo, cuando se da uno cuenta de que mi pareja tiene una adicción, no porque seamos fríos, pero sí hay que ser realistas, de verificar, de analizar y ver hasta qué grado está esa adicción. Pero nos vemos en unos momentos, tenemos un corte. Muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Verbum Dei, al servicio del anuncio de la palabra de Dios. Escúchanos todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde en nuestro programa Amigos, Discípulos, Misioneros de Dios. Programa donde podemos llevar la misión del Evangelio por el mundo. Todo esto a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Durante más de 15 años, Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad. Sabemos lo importante que es estar bien informado. Es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org. Nuestro trabajo es formar e informar. Semanario Gaudium, el periódico de la Arquidiócesis de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Volvemos, muchas gracias por su atención, por participar con nosotros. Estábamos, pues, en una situación que enfrentan muchos novios cuando se trata de personalidades, diríamos, altamente incapaces para vivir el matrimonio. Quiero en este sentido recordar, ¿no? El matrimonio, recuerden que es básicamente la íntima comunión de vida y amor. Íntima comunión de vida y amor. Entonces, bajo ese criterio, por supuesto que es en lo que hay que revisarse los novios. ¿Realmente somos capaces de una vida íntima? De intimidar abrirnos a una persona. ¿Cómo somos? ¿Cómo hemos vivido con toda sinceridad? ¿Realmente somos capaces de eso? ¿Somos capaces de comunicarnos, de ser sinceros, de hablar con la verdad las cosas? ¿Somos capaces o somos una madeja o un conjunto de, digamos, como de, nos dominan, pues, muchas actitudes de miedos, de como decía, de obsesiones, de persona, con una personalidad de mucha timidez, de no saber expresarse, de no querer decir lo que uno siente, lo que uno... Hay muchas cosas, pues, que pueden significar una verdadera limitación en la personalidad para vivir una comunión de vida, una íntima comunión de vida. Yo respeto, y creo que lo he comentado otras veces, que no es que esté prohibido el matrimonio a una persona seria, a un... No, pero ahí básicamente a veces hay que conjuntar, si soy serio, soy callado, soy una persona que casi nunca platica nada, pero finalmente me he descubierto que sí soy capaz de platicar. Y cuando entonces se trata de abordar a una persona, soy capaz de saludar, de preguntar, soy capaz de incluso interesarme por la vida de esa persona, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no soy capaz de eso? Y permanezco en un hermetismo, en una cerrazón total en mi persona, que cuando llego de trabajar, por ejemplo, si ya estoy casado, pudiendo decirle a mi esposa, oye, ¿cómo te fue hoy? O si ella me pregunta, ¿cómo te fue? Pues soy capaz
de expresarle todas mis preocupaciones o en alguna forma, ¿verdad? Aprovechar el momento para compartir, ¿no? ¿Qué pasa si yo, como soy de esa personalidad hermética, empiezo serio? Mi esposa me pregunta una cosa y le digo sí, no. Ahí pongo en riesgo la íntima comunión de vida. Al rato entonces mi esposa empezará a pensar que estoy enojado por una cosa, estoy enojado por la otra, y no es cierto. Y no me interesa cambiar esa actitud que estoy tomando. No me interesa. No quiero cambiarla. Entonces, de aquí al mes, a los dos meses, pues ya mi esposa ya está cansada de eso. Y se empieza a preguntar, ¿por qué me casé? Si me casé con un mudo, con una persona que nunca, absolutamente nunca dice nada. Y entonces la persona empieza a sentir graves carencias en la misma relación humana. Entonces, todo eso, no digo yo que vayan a ser inválidos todos los matrimonios, pero digo, son rasgos y cosas de personas que podemos decir a lo mejor son normales, pero que tienen que superarlas, tienen que cuestionarse en el mismo noviazgo si de veras estoy siendo capaz de vivir una vida de comunión con una persona. Yo me he encontrado pues a veces casos, ¿no?, de jóvenes que son bien abiertos, conviven mucho con todo mundo y son, pero también a veces les sucede que cuando ya se casaron, ya encontrarse con esa persona, ya en la intimidad, implica un verdadero problema para ellos. Por ejemplo, cuestiones de que aquella persona pues empieza hasta a cuestionarme sobre mis criterios o las cosas que yo pienso. Me empieza a molestar que esta persona, como es libre, pues me contraría, piensa distinto de mí y me empieza a expresar libremente, vamos a decir, que no está de acuerdo en una cosa o en otra. En el noviazgo nunca quise enfrentar eso porque precisamente me da miedo que una persona esté en contra mía o no contra mía, sino que piense distinto de mí. Pero ya en el matrimonio tenemos que expresar las ideas que son distintas. ¿Qué pasa si yo siempre me cerré, pero ahora esa persona expresa la distinción de su forma de pensar? Entonces eso no lo voy a convertir yo en una cosa en la que, no, pues ya no me gustó mi esposa. Ya no me gustó, porque si ella expresa su libertad y su forma de pensar, entonces yo creí que el matrimonio iba a ser, todo lo iba yo a decidir, todo. Y mi esposa solamente va a ser una persona que escucha. Nada más dice sí, sí y sí, nunca dice no. ¿Qué idea tan errónea tenía o tengo yo del matrimonio? Totalmente errónea. ¿Por qué? Porque es dos personas iguales que expresan su libertad, expresan su modo de pensar, saben dialogar, saben discutir y poner ante la otra persona, incluso hasta defender sus ideas en una forma normal, una forma que implica pues la oportunidad de darle al otro que diga lo que tiene que decir y que me dé la oportunidad yo decir lo que tengo que decir. ¿Qué pasa si yo entonces le cierro el paso a esto? Y no soy capaz de abrirme a una posibilidad como tal, ¿no? Bueno, entonces, está bien, bueno, somos a veces personas incluso bien agradables con todo mundo, pero ya en la intimidad, ya cuando se trata de ponerse de acuerdo para las cosas, no soy capaz de dialogar o de comunicar mis ideas, de confrontarlas y de aceptar que no son las mejores. Entonces esto, hermanos, esto es básico, absolutamente básico en el matrimonio, en toda relación, pero más en el matrimonio, porque es una persona con la que diario me estoy viendo, diario nos vemos, diario nos enfrentamos nuestras personas, ¿verdad? Entonces ahí cuando uno es incapaz de esto que estoy diciendo, pues seriamente también vamos a decirlo, que será capaz de vivir el matrimonio, porque entonces esto se va a convertir en un verdadero problema. Bueno, entonces comentaba yo esto a propósito que ya había empezado a comentar también sobre las personalidades adictivas. Una personalidad adictiva que difícilmente va a saber anteponerse o sobreponerse ante un vicio. Vicio del alcohol, vicio de la droga, vicio del sexo. Esta persona no va a poder superar eso, ¿o qué? Y eso entonces, cuando uno anda de novio, y yo soy sincero, yo sí quiero casarme, pero tengo a lo mejor una tendencia homosexual,
tengo ya, lo he fomentado mucho en los antros, con mis amistades, he andado mucho rodando para aquí, rodando para allá, y me descubro como una persona con una alta tendencia homosexual. O sea que sí, sí me gusta interactuar y vamos a decir la confianza con la mujer, pero igual también me gusta tener tendencia a incluso yo siento en mi interior que me gustan los hombres, y incluso hasta ya he ido a la intimidad con ellos, a la intimidad sexual, ¿no? Entonces son cosas tremendas, porque si el matrimonio es hombre-mujer, ¿qué va a pasar si ya casado empiezo yo a buscar demasiado a mi amigo, a aquella persona con la que ya tuve relaciones sexuales, o tengo una alto, pero una emoción tremendísimamente que lo necesito a ese hombre? Lo necesito muchísimo, no puedo vivir sin él. Pues sí, pues, pero está mi esposa. La relación heterosexual y la relación, pues, digámoslo así, de hombre-mujer. Tengo yo, el matrimonio mismo me lanza una relación marital, una relación de hombre-mujer, que me congratula, que me hace sentir feliz porque estoy con esta mujer. Pero resulta que no, que ahora que estoy casado y yo ya lo sentía, no me siento tan feliz con mi mujer, sino con este hombre. Y soy hombre, entonces no me refiero solamente a las relaciones sexuales. No me refiero solamente a una infidelidad sexual en ese sentido, sino a esa relación, ese gozo y esa felicidad que yo debiese de sentir con mi esposa, y que en otros casos la siento con otra mujer, entonces ahí vamos por la línea de la infidelidad. También hay esa tendencia, por ejemplo, a veces personas, de no estar con una sola mujer. Querer tener siempre relacionarse con muchas mujeres, con una primero y luego con la otra y luego con la otra. Y nunca se cansan de tener una sola. Nunca pueden tener una sola. Pero también la otra tendencia que estoy diciendo es que se siente la persona feliz, feliz y contentísima siendo hombre con otro hombre. ¿Qué va a pasar entonces en esto? Pues viene entonces ahí a faltarse a la obligación de la relación hombre-mujer. Porque entonces las ausencias hacia mi propia mujer van a empezar a ser constantes. Las ausencias. Ya no la prefiero a ella. Ya no le regalo nada. No le doy un beso. No la abrazo. No le hago sentir que me gusta. Que me gusta como mujer. Que me atrae. Y entonces la atracción la empiezo a fomentar y a absolutizar hacia un hombre. Entonces ya es esa homosexualidad que estoy diciendo, pues no me estoy refiriendo solamente a actos sexuales, sino a todo lo que implica la expresión afectiva de mi sexualidad, que soy hombre, hacia una mujer, hacia esa mujer a la que le debo amor, porque es mi esposa, le debo fidelidad conyugal hombre-mujer. Bueno, entonces aquí planteo, por eso cuando el grado de, digamos, entendido así con todo respeto para personas que tengan a lo mejor a veces estas tendencias, el grado alto que se tiene de una dependencia, como lo estoy señalando, alto grado o muy poco grado. A veces hasta es recomendable pues llevar tratamientos para recomponer un poquito esto, si es que de veras me quiero casar. O si ya estoy casado, igual tratar de recomponer esto. Y entonces también esto, hermanos, se convierte en una incapacidad. Una persona que tiene un alto grado de tendencia pues homosexual, en que es feliz, feliz, feliz con una persona del mismo sexo. Cosa pues que como les digo, para la necesidad, para los planes que puso el Creador para el matrimonio, pues si yo me redescubro que tengo una alta tendencia a no ser feliz más que con otro hombre como yo, y me refiero ya ni siquiera a una relación íntima sexual, sino simplemente a una relación hombre-hombre, pero de amistad. No estoy feliz yo si no estoy con un hombre, sin ir a la cama, sin tener relaciones sexuales. Bueno, entonces ahí es un alto grado que yo me puedo descubrir
de una persona que no me puedo casar. No me debo casar, no puedo casarme. No voy a ser feliz, ni voy a ser feliz a aquella persona. Bueno, esto con todo respeto se los digo, pues, porque sin duda habrá personas que precisamente tengan esta situación y no es ningún desprecio que les hace la iglesia, no es ningún desprecio, no se trata de cerrarle las puertas a una persona simplemente por cerrárselas, sino que los principios de lo que estableció el Santísimo Creador, Dios nuestro Señor, pues son principios que implican verdaderamente la relación hombre-mujer. Si es así que yo por alguna razón me descubro que no tengo yo esa capacidad, pues no seré capaz para el matrimonio y no estoy dentro de los que podría acceder a una institución o a formar un matrimonio. Y así como lo digo de esto, pues otras cosas que probablemente alguna persona pueda tener que de acuerdo a la íntima comunión de vida no sea capaz para ello. Bien, esto yo sé, ¿verdad? Y sé que son cosas dolorosas a veces para muchas personas, ¿verdad? Yo como sacerdote sabemos que son muy queridos para nosotros todas las personas, todas, sea quien sea, tenga una tendencia o no la tenga, siempre nuestra vocación es de ser pastores, de acompañar y ayudar a las personas. Pero pues hay que decirlo, ¿verdad? Con toda verdad, cuando hay instituciones como esta tan sagrada, tan grande como es la que hizo nuestro Señor, el creador de todo, pues son cosas que se tienen que respetar. Y siendo muy sinceros, cuando nos descubrimos que no tenemos una cierta capacidad, bueno, pues entonces no la asumimos, no nos ponemos en el riesgo de crear un matrimonio inválido, que luego también, pues de esto se deriven muchísimos problemas. Cada quien entonces su conciencia, siempre somos invitados a recuperarnos, a buscar la salud, sobre todo espiritual, acercarnos a la iglesia para pedir perdón, pedir consejo, y en eso siempre estamos abiertos para ayudar a toda persona, ¿verdad? Nunca con el fin o el afán de acusar, de despreciar o de etiquetar, ¿no? Bueno, pero vamos a un corte, muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Les preguntamos a algunas personas algunas palabras referentes a la iglesia. ¿Quieres saber cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes qué es un sacerdote? Sí. ¿Qué? El padre Chevo. ¿Tú sabes quién es el nuncio apostólico? No. ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Bueno, pues un sacerdote es el que da la misa en un templo, ¿no? El que te explica qué es lo que sucede con su religión, ¿no? ¿Usted sabe qué es la vida consagrada? Pues la vida consagrada es el que está consagrado a Dios. ¿Sabes lo que es un papa? Sí, es, bueno, según yo, el líder de la Iglesia Católica. ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Sí. ¿Un padre? ¿Tú sabes qué es un decano? No. ¿Qué es una parroquia? Pues sí, es la casa del Señor, ¿no? ¿Qué es una iglesia? ¿Tú sabes qué es un obispo? Un obispo es el encargado de nuestra diócesis. ¿Quieres saber más sobre estos conceptos? No te pierdas nuestras píldoras de la iglesia. Una producción más de Arquidiócesis de León. Compartir tu talento es muy importante. Conéctate con nosotros y preséntate, porque queremos conocer más de ti. Pati Ponce me lo cuenta. Escúchanos todos los viernes de 1 a 2 de la tarde y conoce el talento de cada persona. Descubre el tuyo y descubre más de Radio Cristo Rey. Radio Cristo Rey. Porque la radio evangeliza tus sentidos. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Volvemos, muchas gracias que están con nosotros en su programa Vida, Sacramentos y Sociedad. Comentaba pues esta, que es una verdadera incapacidad o puede ser una verdadera incapacidad para el matrimonio cuando se tiene una grave, una alta tendencia a al mismo sexo o a relacionarse con personas del mismo sexo.
Decía, bueno, de todas maneras habíamos comentado también sobre personalidades adictivas. Y también vale la pena comentar brevemente la adicción, por ejemplo, al sexo, ¿no? Cuando una persona se descubre y ve que no puede dominarse en ese sentido, entonces tiene que recomponer mucho lo que es su verdadero, el real concepto y la real valoración de su propia sexualidad, ¿verdad? Como si somos capaces nosotros de entregar nuestra propia sexualidad a otra persona en el amor, en la entrega, en la donación personal, y también saber recibir la donación de la otra persona, como muchas veces puede chocar con esto la adicción, por ejemplo, al sexo, ¿no? La adicción al sexo. Como entonces una persona, esto se le puede hacer un verdadero problema, porque abandonará la donación, abandonará la relación marital o la relación con la persona, sobrevalorará ese aspecto y se puede convertir entonces en un problema serio de egoísmo, de retracción en sí mismo y de abandono total a darse a la otra persona, ¿no? No se diga si se trata pues también hasta de peligros, hasta de corromper a los mismos hijos y a otras personas, ¿no? Se va perdiendo mucho, mucho el valor de la persona, la persona, su sexualidad, su capacidad, la pureza con la que vemos a la propia esposa o al propio esposo, ¿no? En cambio, ya con adicciones, las cosas cambian mucho, se distorsiona mucho la visión sobre la persona. Puede redundar en también desprecios, en ofensas, en falta de respeto a la persona, ¿no? ¿Cuánto es importante entonces también cuando se trata de ese tipo de adicciones? Pueden traer serios problemas también en la vida matrimonial. La última que quisiera comentar brevemente, aunque pues hay mucho, ¿verdad? Hay mucho que comentar sobre esto. Por ejemplo, cuando se trata de la codependencia, cuando los dos novios, creo que esto también ya lo habíamos comentado cuando se trataba de que peleaban mucho. De cualquier manera, esa codependencia, que vale la pena volverla a mencionar, cuando las dos personalidades se han encontrado y dependen ya mucho uno del otro, no son capaces de abandonarse, ven que las cosas no están bien entre los dos, no se entienden, no dialogan, no profundizan, al contrario, se pelean demasiado, se han golpeado, se faltan al respeto demasiado, y todo mundo se los dice, déjense ya, pero no, continúan y continúan. Y uno de los dos chantajea, dice que se va a matar, que se va, no lo sé, o que va a matar a un familiar. Entonces, ahí se manejan muchas veces muchas cosas, amenazas, crear miedo a la otra persona. Entonces, muchas veces lo que pasa en esta situación es que esa relación es bastante problemática, pero que se necesita uno al otro. No están a gusto si no están peleando, no están a gusto, o no tanto así, sino que pudiendo y debiendo dejar la relación, no la dejan, porque están manejando ya muchos compromisos, ya tuvieron relaciones sexuales, ya hay muchos compromisos entre los dos, muchas cosas, pero al mismo tiempo saben que su relación no puede ser. Entonces hay a veces esas personalidades que ven en el otro como una especie de reflejo de aquello que necesitan. Una cosa que se debería de trabajar seriamente con una terapia o algo, no. Y entonces a esa persona se le ve como el trampolín para expresar todas mis carencias. Y por eso no la quiero dejar, por eso no la quiero abandonar esta relación, y hasta le chantajeo y le amenazo, porque necesito de esta persona que es mi media naranja en mis carencias. Entonces, ahí, en no saber descubrir esto a tiempo y seguir y continuar con esa relación, de manera que casi se llega pues al matrimonio, muchas veces nubla la capacidad de discreción para ver a lo que nos vamos a comprometer. De manera que la persona lo único que está pensando es en seguir con esta persona, con la otra persona, para continuar con esa dependencia.
con esa historia que traen desde hace mucho tiempo. Pero pensar en el amor a los hijos, pensar en la donación mutua, pensar y comprometerse a lo que va a implicar su matrimonio, realmente no hay tiempo para eso, no hay discreción, la mente está nublada, no hay tiempo para eso. Entonces ahí por eso estas personas, cuando llevan una relación como tal, pues no se van a deshacer de ella y se van a llegar hasta el matrimonio. Todo mundo les dice, no hombre, pero mira, estás viendo cómo te golpeó, estás viendo cómo te trata y todavía sigues ahí, ¿verdad? Y entonces, ay, es que sí lo quiero, es que me quiere, ayer me golpeó, pero al final me dijo que de todas maneras me quería. Pero entonces resulta que ya cuando están casados, y esto hay que decirlo claramente, ya cuando están casados, como que ahí la muy golpeada en el noviazgo o muy maltratada, ahora sí se le abren los ojos. Ahora sí, y ahora sí, después de tantas cosas que le habían hecho en el noviazgo y que nunca tuvo cabeza para pensar que eso no le convenía, ahora sí tiene cabeza para pensarlo. Y ahí resulta entonces, por eso al mes, al medio año, al año, ya ahora sí, en una situación de compromiso, ahora sí se le abren los ojos a la persona. Y es lo que les decía, se va y se echa por los suelos todo el compromiso que se había asumido del matrimonio, ¿verdad? Entonces, esto que comento ahora, pues son a lo mejor muy pocas cosas de lo mucho que podríamos comentar sobre la importancia de revisar, de evaluar de vez en cuando o constantemente la relación de noviazgo. De modo entonces que hasta se sepa uno ayudar de los consejos de sus padres, de otras personas profesionales, para saber, pues, ver desde lo alto, con una mirada desde arriba, para incluso salirme de eso que está pasando y saber juzgar. Saber juzgar con verdad, con responsabilidad, que este noviazgo que estamos llevando no nos va a llevar a nada. Al contrario, nos va a llevar a un fracaso que nos va a costar mucho, que va a tener mucha decepción, mucha frustración y pues muchas otras consecuencias que solamente aquellos que lo han vivido pueden muy bien describirlo, ¿verdad? Bueno, entonces en esto, en lo que se refiere a los noviazgos, hay muchas más cosas que podríamos, ¿verdad? Yo de todas maneras los invitamos a hacernos sus preguntas al teléfono 477-7870-318 de WhatsApp. Y así, para sentir su participación, para que nos hagan sus preguntas, para hacernos sus comentarios sobre lo que estamos diciendo, ¿verdad? Quiero introducir para nuestro próximo programa otro punto importante de las mismas cosas antecedentes al matrimonio. Es que estos temas son muy largos, pero hay que procurar agotar lo más que se pueda. En lo que se refiere antes de casarse, hablamos de una preparación al matrimonio. Todo lo que he comentado han sido pues consejos para llevar lo mejor posible, corregir cosas del noviazgo, porque estoy abordando básicamente lo que se llama antes del matrimonio y de alguna manera bajo el concepto de la preparación. Cuestionarnos, ¿qué estamos haciendo antes de casarnos? ¿Realmente somos capaces? ¿Qué cosas están pasando con nosotros en nuestro noviazgo? Así que hay varios aspectos que hay que considerar antes de casarse. Yo apuntaría, por ejemplo, lo que se refiere incluso a la preparación doctrinal. ¿Qué tanto conozco yo del matrimonio? La misma doctrina de la Iglesia, las mismas doctrinas y las enseñanzas de la Iglesia sobre lo que implicará una vida matrimonial. A veces lo reducimos a unas solas pláticas de una semana, pero yo diría, pues los jóvenes que piensan casarse debiesen definitivamente también tener mucha, mucha preparación, también doctrinal. Pero vamos a un corte. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana, conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León.
Escúchanos. Semanario Gaudium. Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codipacleon.org. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Bien, muchas gracias. Estamos de regreso a nuestro programa donde estamos comentando las cosas que hace falta tener en cuenta antes de casarse. Ya hemos abordado mucho sobre el noviazgo y ahorita estaba yo comentando qué otras cosas necesitarán los novios para casarse bien. Y estaba yo abordando, precisamente tratándose del consentimiento matrimonial, que es un acto de la voluntad. Por tanto, es un acto que debe ser libre, un acto realizado con todas las facultades y las capacidades volitivas, intelectivas, que tenemos los seres humanos. De manera que hay que casarse bien, bien consciente de lo que le vas a entrar, a lo que te vas a comprometer, bien consciente y con toda la libertad. Nadie te está presionando, nadie te está obligando, nada te obliga, nada te espanta. Tú te vas a casar porque tú quieres, porque amas a esta persona, porque la has conocido, te atrae muchísimo y la aceptas y la quieres para vivir con ella toda la vida. Y sabes a qué te vas a comprometer, a qué te estás comprometiendo, a amarle, a quererle, a ayudarle, a tener hijos, educarlos, formarlos en el hogar. Te estás comprometiendo a preservar también y hacer crecer tu fe cristiana, católica, de amar a Dios, convertir tu matrimonio en un lugar de verdadero amor cristiano y humano, ¿verdad? Y entonces todo eso implicará para ti ser fiel, amar a la persona, evitar todo lo que implique una ruptura, ¿sí? Con tu compromiso de fomentar tu propia salud, ayudar a la otra persona, corregirte en lo que te tengas que corregir, acercarte a Dios. Bueno, pues me quedo corto, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, todo eso hay que conocerlo, hay que saberlo. Y así por eso los novios no pueden quedarse con unas pláticas de una semana. No pueden quedarse con unas pláticas de una semana. Y esto entonces es una conciencia importantísima que queremos fomentar y hay que fomentar en las parroquias, en los círculos donde estudiamos la doctrina cristiana, motivar y ayudar a los jóvenes para que caigan en la cuenta de esto, ¿verdad? De manera que yo apuntaría, por ejemplo, dos medios de conocimiento de los novios. El primero es totalmente básico, indispensable. Es el conocimiento que ellos han tenido del matrimonio por propia experiencia de la vida de sus padres. Yo así diría, bueno, pues hay veces que a mí o a otra persona les habrá tocado que sus padres no eran muy buenos esposos, no tenían una feliz vida matrimonial y por lo tanto pues eso redundó o dio un cierto aprendizaje a aquel muchacho, a aquella muchacha que no vio la vida matrimonial verdaderamente feliz, ¿verdad? Lo óptimo es entonces que aquel muchacho que ahora se piensa casar haya tenido un aprendizaje de lo que es el matrimonio de unos verdaderos maestros que serían sus padres cuando los vio, muy humanos, perdonándose con defectos, pero igualmente perdonándose y saliendo adelante con el diálogo, con la comunicación verdadera y con una muy buena relación con Dios, ¿verdad? Bueno, es una situación óptima, una escuela. Esos son los matrimonios. Un matrimonio que vive en su casa y vive la vida familiar son verdaderos maestros de sus propios hijos para el matrimonio. Verdaderos maestros en la donación, en la entrega, en el perdón, en la paciencia, en el amor. Son verdaderos maestros de aquellos que se habrán de casar, sin dar clases,
clases académicas, simplemente por las actitudes y el comportamiento que se tiene con la pareja, se es verdadero maestro. De los niños desde chiquitos hasta que ya llegan a jóvenes, esos padres han sido verdaderos maestros. Desgraciadamente a veces, más bien a veces maestros, pero para el defecto. Maestros en muchas cosas que no están bien para el matrimonio, pero finalmente a veces así sucede. Entonces ahí está la primera escuela que yo diría, ojalá que sea la mejor escuela, no ciertamente de personas perfectas, pero sí de personas humanas que saben reconocer sus errores, que saben recomponer la relación con una persona, que saben salir adelante en la relación con otros, reconociendo los propios errores, reconociendo también el valor de las demás, de las otras personas, ¿no? Bueno, esto es ahí es vamos a decir una preparación remota, muy lejana, que desde niños tienen aquellos que se piensan casar, ¿verdad? Que por eso es una grave responsabilidad de los papás, buscar la forma de que su matrimonio sea un buen matrimonio, porque ahí está la escuela para sus hijos. La otra preparación que les comentaba, pues es ya la preparación que nos pueden dar o nos da propiamente la escuela. La escuela desde niños, la escuela, la secundaria, el bachillerato, la preparación elemental que se tiene de los jóvenes en las escuelas, en la relación con los compañeros, con las amistades, porque ahí entonces después de estar en la familia o mantener la relación con la familia, se abre la relación con muchas otras personas. Y toda esa riqueza de compañeros que uno trata, oportunidades de enojarse, de autovalorarse ante las capacidades de otros, competir, crecer en muchas habilidades, todo eso forma parte importantísima del matrimonio. Y esa preparación, juntémosla o agreguémosle toda la preparación también que como cristianos, como católicos, vamos teniendo en la catequesis, en el grupo juvenil, donde yo recomiendo muchísimo a los jóvenes, entren a los grupos juveniles, porque ahí se aprende muchísimo más en la relación con los demás, ¿verdad? Y entonces, los grupos juveniles, la formación que te da la parroquia, la escuela, la parroquia en la relación con toda la comunidad, la fe que ahí vas tú compartiendo con otros grupos, con otros adultos o jóvenes, todo eso es una gran experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si tú te vas a casar, vas a ser jefe de familia y vas a ser jefe eclesiástico de familia. Vas a ser una especie, bueno, valga el ejemplo, como una especie también de sacerdote con su comunidad, vas a ser también como una especie de pastor hacia tus hijos. Entonces es importante que tengas la mayor importancia, le des mucha importancia a tu formación eclesial, tu formación como persona de iglesia, que sepas transmitir la fe, de manera que aparte de que eres un buen padre de familia, también eres un buen misionero, un buen evangelizador, que entonces te preocupas por la transmisión de la fe a tus hijos. Esto es básico. Sí, no solamente buscarás el éxito de tu matrimonio humanamente, de una muy buena relación con tu esposa, sino también de un verdadero y auténtico cristiano que vas a transmitir tu fe. ¿Ven? Y entonces ahí por eso viene lo que les comentaba, más o menos relacionado con la preparación doctrinal, aunque no es exactamente doctrinal, sino es una formación, vamos, un tanto distinta o fuera de la familia, en relación con muchas otras personas donde te enriqueces para incluso hasta confrontar tu propia fe. ¿Qué tanto testimonio das en tu familia, pero también al exterior? Bien, entonces todo esto vamos agregándole ya cuando los jóvenes ya están por tener novio, cuando ya andan por ahí noviando, es cuando viene la preparación más específica y doctrinal sobre el matrimonio. Es decir, que se acerquen a la iglesia, no solo para una semana de pláticas prematrimoniales, sino que se acerquen a la iglesia para platicar más con el sacerdote, comprar un buen libro para leerlo juntos. O tú sola, todavía no tienes novio, pero cómprate un buen libro sobre el matrimonio, instrúyete lo más que puedas.
¿Qué es el matrimonio? Tú que tienes una gran atracción a formar un hogar, cómete algún libro, léelo, pero claro, los recomendados por la iglesia, ¿verdad? Y librerías católicas, netamente católicas, donde puedes encontrar muy buenos consejos sobre orientación, sobre muy buenos libros para que sepas llevar, ahora que ya empiezas a tener novio o que vas a tomar esa decisión, ya vayas preparada con todas las implicaciones que podría tener tu relación y la sepas dirigir. Sepas detectar cuando es algo que te está haciendo daño o te podría hacer daño a tiempo, etcétera, etcétera. Y así elegir a la persona más adecuada, pero sobre todo la persona que más también vayas amando, para que con el amor y también con la franqueza en la aceptación de aquella persona, vayas caminando hacia la elección de un verdadero y buen matrimonio, ¿verdad? Y sí, esta preparación, entonces, como les comento, amigos, hermanos, pues es básico, es la preparación que te da la propia vida en tu familia, pero también la preparación que te da en toda la, bueno, también es la vida, ¿verdad? La relación que llevas ad extra o fuera de la familia, en tu relación con tantísimas personas, ¿no? A veces somos a veces fáciles para no darle importancia a ciertas cosas o actitudes que podemos tener con las personas. Es tan importante que te la lleves muy bien con tus compañeros de universidad, que sepas resolver las cosas ahí. Es tan importante porque ahí redunda mucho la resolución que vas a tener luego con tu pareja ya, o con tu esposa o tu esposo en el matrimonio. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradezco muchísimo su atención, su comprensión, y pues esta manera como de diálogo o manifestación de ideas que estamos teniendo. Muchas gracias a todos y que estén bien. Muchas gracias. Aquí termina este tu programa, Vida, Sacramentos y Sociedad. Te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org. ¡Hasta la próxima!